Hola, saludos a todos. Mi nombre es Maribel y estás en el canal de Tejiendo con Merry Cardiel. Bienvenidos a todos los nuevos y no tan nuevos integrantes de esta bonita familia. Te recuerdo, si no estás suscrito al canal, por favor suscríbete, da clic a la campanita para cada vez que suba un video nuevo te llegue una notificación. Si te gustó mi video, regálame un like, manita arriba, y aquí déjame tu comentario, que con gusto te contestaré. Si quieres aprender a tejer puntadas fáciles, rápidas y muy bonitas, te recomiendo que visites el canal de Teje Fácil. Ahí encontrarás gran variedad de puntadas. Hoy vamos a aprender a tejer esta hermosa puntada en la técnica que es de tunecino. No es reversible, que quiere decir que del otro lado es otro punto. El material que vamos a utilizar para tejer esta muestra es estambre grueso y un gancho tunecino del número 5 milímetros. Empezamos. Para hacer esta muestra, pues vamos a utilizar múltiplos de 2. Aquí yo voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 cadenas. Y vamos a hacer el punto base. Esta vuelta no se vuelve a repetir, ¿eh? Vamos a sacar en cada cadenita, vamos a sacar una hebra. Se me olvidó decirles que estoy utilizando un estambre grueso y un crochet, perdón, un gancho tunecino del número 5 milímetros. Entonces continuamos aquí en cada cadenita sacando nuestra hebra. Tenemos que tener 18, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 y 18. Y sacamos 1 y sacamos de 2 en 2. Ahora sí, viene ya nuestra primera vuelta, es la única que vamos a repetir, nada más la vuelta número 1. Tejemos una, dos cadenas y sacamos una hebra de la cadena. Aquí están unas rayitas, miren, estas. Pasamos esta y tomamos una, dos y tres. Y vamos a sacar cuatro juntas, una, dos, tres y cuatro. Así. Tejemos una lazada. Ahora aquí vamos a, miren, a ver si se puede apreciar. Vamos a tomar un punto aquí y luego este aquí y dos de acá. Entonces aquí tejemos una lazada, vamos a tomar este punto, dos, tres y cuatro. Y sacamos cuatro puntos. Una lazada, volvemos a tomar otra vez
Igual. 1, tomamos otro punto, 2, 3 y 4. Y sacamos 4 juntos. Una lazada. Volvemos a meter otra vez nuestro gancho. Sacamos 1, 2, 3 y 4. Y sacamos 4 puntos. Una lazada. Sacamos 1, 2, 3 y 4. Y sacamos 4 puntos juntos. Una lazada. Vamos a sacar 1, 2, 3, 4. Y sacamos 4. Así vamos a hacer todos nuestros puntos. Y sacamos 4. Aquí volvemos a tejer 1, 2, 3. Tomamos este último. 4. Y sacamos 4 puntos. Aquí volvemos a hacer otra lazada y la vamos a sacar de aquí, de esta hebrita que se ve aquí. Y así es como nos tiene que quedar. Y otra vez tejemos para terminar la vuelta una cadena y sacamos de dos en dos. Esta sería la vuelta número 1 y es la única que se va a repetir. Vamos a repetirla otra vez. Subimos con dos cadenas y de una cadena sacamos una hebra. Pasamos esta, continuamos con 1, 2 y 3. Tenemos que tener 5 arriba. Y sacamos 4. Una lazada. Sacamos aquí 1, 2, 3 y 4. Y volvemos a sacar 4 juntas. Una lazada. Sacamos de aquí 1, 2, 3, 4 y sacamos 4 juntas. Una lazada. 1, 2, 3, 4 y sacamos todas juntas. Una lazada. 1, 2, 3, 4 y sacamos 4 juntas. Una lazada. Sacamos 1, 2, 3, 4 y sacamos las 4 juntas. Tres y sacamos el último, cuatro juntos,
una lazada y nos venimos a sacar el último. Y volvemos a sacar igual. Hacemos una cadena y sacamos de dos en dos. Dos, dos. Y así es como terminamos nuestra puntada. Solamente vamos a repetir una vuelta. Bueno, espero te haya gustado mi video y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.